Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque venimos trabajando mucho como eje la educación en Villa Ciudad Parque, en todos los niveles, y sumado a la infraestructura que hemos desarrollado en lo que es el Centro de Desarrollo Infantil, en el jardín, en la escuela primaria y el secundario, y el proyecto de universidad. En este caso, firmamos un convenio con la Universidad de Villa María, con el Instituto Académico y Pedagógico de Ciencias Sociales, para poder desarrollar una diplomatura certificada por la universidad y particularmente por el instituto, que sirve como posgrado para las personas que tienen título de grado, que tiene que ver con una diplomatura de administración y gestión en la administración pública, con todo lo que es la experiencia del modelo de desarrollo de Villa Ciudad Parque. Acá hay dos o tres cuestiones que para nosotros son de relevancia. La primera, que la Universidad de Villa María se interese por hacer este trabajo con nosotros y de poner en valor el modelo de desarrollo de Villa Ciudad Parque. Y después, la oportunidad tanto para profesionales de otros lugares como también para vecinos y vecinas de acá y de la región. Así que la verdad que estamos muy contentos. Inicia el 23 de septiembre. La convocatoria es abierta, no hay otros requisitos. La convocatoria es abierta, es para quienes tengan título de secundario y título de grado. Bueno, y tiene un costo porque es con almuerzo y con estadía inclusive para gente que no son de acá. Bien, van a ser varios módulos. Exactamente, son cuatro módulos en 3 meses, que son de intensivos, que son de viernes a lunes, y bueno, donde no solamente se desarrollan teorías que tienen que ver con la diplomatura, sino que también se hacen prácticas y visitas a todo lo que es el modelo de gestión de Villa Ciudad Parque y todas las áreas de gobierno que tiene la comuna. ¿Hay cupos? ¿Hay gente interesada, ya inscripta y hay espacio, todavía hay vacantes para sumarse? Sí, hay inscriptos ya, bastante gente interesada. Nos llamó la atención porque la mayor parte de las personas son de acá de la zona, lo cual es importante. Y también ha venido gente de afuera y todavía hay cupos para la inscripción, sí. Sea, gente que por ahí está trabajando en la gestión sin una formación académica. También hay gente que está trabajando en la gestión, también hay gente que trabaja en la gestión o es trabajador de otros municipios y comunas de la región, así que es interesante el tema. Bueno, los interesados, personas interesadas, comunicarse. Bueno, ahí seguramente vamos a pasar los contactos para que puedan hacerlo. Sí, exactamente, ahí en las redes de la comuna de Villa Ciudad Parque están los links para anotarse. Y bueno, como te decía, todavía hay algunos cupos vacantes, así que arranca el 23 de septiembre. Seguramente tengamos la presencia de alguna autoridad de la Universidad de Villa María y muy probable que también esté presente Martín Gil, que es el intendente de Villa María.